Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Ahí viene la hola. Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Que como les recuerdo siempre, mi nombre es Karina y el canal se llama KariPan, como aparece aquí abajo. Ahora bien, vamos a decirles de qué trata el video. A menos que ustedes me quieran contar algo. ¿Qué quieren contarme? Yo hoy no tengo nada que contar. Maravilloso. Maravilloso. No maravilloso, pero bueno. El video de hoy es uno de que tengo que ir acumulando. Entonces pongo en esta bolsita. Voy a mi farmacia. Vengo de mi farmacia, me la dieron en la farmacia. Dios. Voy a estornudar. A few moments later. Bueno, si tengo ojo de doroso es porque estornudé. El ojo lloroso es porque estornudé. Y bueno, es eso básicamente. Vamos a ver qué he gastado, qué volvería a comprar, qué no, etcétera, etcétera. Así que sin más preámbulos, ¡vamos al video! Vamos a empezar con este viejo amigo, Urban Decay, el Shadow Primer, que lo han visto casi en la mayoría de mis videos de tutoriales de maquillaje, porque I love it. Pero se acabó. Tengo el de Too Faced por ahí y también tengo uno de The Balm que todavía no he usado porque me gustaría, quería acabar este para empezar con ellos y bueno, este ya murió. Probablemente si no tuviera los otros dos lo volvería a comprar, sí, comprar, Karina. Lo volvería a comprar, sí, este creo que es la versión pequeña, no estoy 100% segura, trae 5 ml, 0.16 onzas fluidas, es hecho en Estados Unidos y lo compré en Urban Decay en el pasillito ese. Donde tienen casi todas las miniaturas, por eso digo que es miniatura. No sé cuánto trae el grande, pero es el Long Lasting el Shadow Base, el original, el Shadow Primer Potion, aquí lo tienen. Algo que usamos las damas, las mujeres en edad reproductiva, que son las toallas sanitarias. Porque no me he cambiado todavía a la... ¿cómo se llama? Copa menstrual. A la copa menstrual porque tengo problemas con la higiene. De no sé qué tal me va a ir. Así que bueno, sigo con toallitas sanitarias. Estoy usando este Renova, que es Sleek Sensation First, como de noche. Absorbente. Problema de estas toallas sanitarias. Delgadas y son de malla. Y me irritan, me dan pañalitis porque bueno, yo prefiero usar de telas, pero en este país yo no consigo de tela. Así que si eres de España y sabes de alguna toalla sanitaria que sea de tela, me lo puedes dejar en los comentarios. Y 310 es libro de fragancia, super absorbente, tecnología, odor, control de olor. Odio el olor de estas. Es más, prefiero el olor de mi regla que cuando se combina con estas. Las volvería a comprar, las compro porque son las que mejor me van. Pero si tuviera otra opción, no. La otra opción es unas cuantas que yo me traje de Venezuela. Porque bueno, tú en Venezuela tienes que comprar como para tener, como si tú tuvieras una tienda, ¿sabes? Entonces te compras un montón de cajas. Entonces tenía estas a montones, en una caja o dos, no sé, que son las Cotes de cubierta dual nocturna. Me encanta el sistema que tiene del pegado. Tú agarras la tira grande, la sacas, lo pegas en la pantaleta, después quitas una alita y después sale la otra alita. No salen las dos alitas al mismo tiempo, entonces una se te pega y ya no puedes pegarla bien. No, no, una alita y después la otra. Fabuloso, es de tela. Gruesita por si tienes mucho flujo, ¿sabes? A mí se me, cuando yo estoy haciendo cosas se me olvida de ir al baño, entonces en cambio con estas finas me las tengo que ir a cambiar 3 veces o 4 o suceden accidentes porque se me olvida. Entonces con estas no, aunque tienes que estar cambiándola 3 veces al día o más. Y bueno, es a las inteligentes, esta, no sé si ya venden, estas las nocturnas porque yo me muevo en la noche. Y si me pongo las pequeñas, se va hacia atrás, mancha la cama, es un horror. Entonces para eso, mejor esto. Yo no sé si en la ¿cómo sucedería eso con la copa menstrual? ¿Sucedería? ¿No sucedería? Ay, no sé, porque yo como que pateo cuando duermo. Y eso. Trae 8, es lo malo que trae 8. Y bueno, estas no tienen olor ni nada. Y es mejor porque así, bueno, fluye la cosa. Y más nada, es esto. Tengo un video de la reseña
de estos productos de Zoela, que es Beauty Zoela Make Splash, que es un hidratante gel de ducha para el cuerpo. Trae 160 mililitros, 50 onzas de fluida. Y me gustó el olor, te hidrata. Pero yo creo que los precios que tienen comparado con el mercado son muy caros solamente por el nombre de Zoela, porque no he visto que haya sacado más productos desde, bueno, creo que este y uno más, una colección más, pero de resto no he visto más. Y esto sí me gustó, lo volvería a comprar, sí, si lo pudiera conseguir aquí, o si pudiera conseguir un producto similar a este que me mantenga hidratada mi cuerpo y me limpie y deje un olor tan rico como este. Me gusta este olor, no sé qué olor es, pero sí. Debe ser fresco porque tiene un platito. Ahora vamos con este gel. Este gel vino en una revista, que ahora no me acuerdo, y me gusta. También me gusta el olor, me gusta que al salir sale espuma. A mi hermana le encanta esa opción. Ella no sabía, esa no sabía que existía, aunque yo sí, porque yo tenía un producto para el rostro que era así. Y es el Holy Moly Foamy Shower Gel, que es como esponja gel de ducha. De Ritz. Es de Ritual y me gusta, ¿lo volvería a comprar? Sí. Y bueno, ahorita Ritual tiene una tienda física en Coruña. No he leído a ver, y eso que fui a Marinera, estaba abierta, pero se me olvidó pasar por ahí porque como era, no entré al principio, sino quería entrar después de hacer unas cosas, pues las dejé. Y ya, es eso, esto es hecho en Italia. I like. Discos de algodón. Es 100% algodón. Uso cosmético bebé. Son Cotton Tail. Creo que esto lo trajo mi mamá. Y trae 70 unidades. Sirve su función. Pero esto tenía unos corazoncitos que tú te dabas y se te quedaban los corazoncitos. Porque eran muy delgaditas. Me imagino que es por la situación que está pasando en Venezuela, que no las hacen tan buenas. Porque yo cuando usaba ya eran mejores. Pero bueno. Ahora están estas y bueno, ¿hicieron su función? Sí, ¿no las terminamos? Sí. Voy con esta máscara de pestaña que probablemente, si no la vieron, la van a ver en un video que no la volvería a comprar. Entonces ya saben, no volvería a comprar esta pestaña, pero porque quedan grumos, la estoy botando. Todavía tiene producto, pero huele a cloaca. Y creo que tiene cosas raras allá adentro. Bueno. Es esta, que es la la iba a leer en francés. Je ne parle pas le français. De Falsi Push Up Angel Mascara. Máscara de pestaña, de Maybelline. No. A pesar, hace el efecto de las alas de mariposa, pero no la volvería a comprar. Voy con el gel íntimo, este sí lo sigo comprando, creo que ya ha estado en otros de mis productos terminados. Y es el de Eucerin Intimate Protection, gel de higiene íntima. Mantiene resistencia de la piel de áreas íntimas, entonces te mantiene protegida esas áreas tan delicadas. Y listo, piel sensible. Trae 250 mililitros y a mí esto no me dura 2 meses. Una vez abierto dura 2 meses. Este champú, que es el champú Miracle Hydration de Aussie para pelo seco y muy sediento, con aceite de nuez de macadamia australiana. En teoría es para el pelo seco y te lo mantiene hidratado. Yo creo que más bien cuando yo lo usé, que a veces se lo quitaba a cuando se me acababa el mío, se lo quitaba a Corina, me resecaba más de eso. Es más, llegaba un punto en que era difícil peinarme y tenía que estar usando otros tipos de más productos para hidratar, o sea, ya si fuera ¿cómo se llama esto? Lo que yo tardo en acabar y toca más rápido. Bálsamo. La mascarilla para el pelo o el acondicionador, etcétera, etcétera. Y esos productos yo no los suelo usar porque mi piel es grasa y trato de evitar todo, la mayoría de hidratación, porque si pongo mucha hidratación, pues está más grasiento. Ahora les vengo a recomendar este, que es un pack, creo que de 5 o de 6, y es de Tony Moly, y es para sacarse los puntos de la nariz. Te saca los puntos de la nariz de una maravilla, que esto casi te queda limpio. Es un parche purificante,
lo estoy leyendo en francés, me sorprendo a mí mismo. Para los puntos negros, y sale un huevito for pork, me imagino que tiene egg, huevo. Vamos a ver. Ok, sale en varios idiomas, en polonio, sueco, búlgaro, español. Efectivas tiras diseñadas para la zona de la nariz a base de huevo e ingredientes naturales que eliminan puntos negros e impurezas en caso de signos de irritación, dejar de usarlo. Ay, me encanta. Y tienen que humedecer la zona, aplicarlo y tal, retirar el plástico con que viene, que no está aquí porque lo boté. Y exactamente, es hecho en Corea. Ah, creo que los productos coreanos de la piel son buenísimos. Y vamos, quiero más. Desodorante, yo normalmente uso este estilo de desodorantes que son invisibles en rolón porque no me mancha la ropa. Okay. Este es antiperspirant. ¿Por qué no me lo ponen en español? Black and White Invisible, antis y antibacterial. Protege durante 8 horas y no deja marcas blancas en la camisa. O amarilla. Anti yellow stain y white marks. Ajá, no te deja marcas blancas del desodorante y no te deja manchas amarillas en la camisa. Por eso lo uso, porque odio las manchas, las marcas blancas, especialmente las camisas blancas, porque tienes que estar lavándolas, restregándolas, dejándolas al sol ahí como que para que salgase, ¿sabes? Se descurta. Y eso, este es el que uso. Este sí lo volvería a comprar, aunque creo que ahora pasé a uno para el verano que es antitranspirante, o que no, sensación seca, que no andas ahí chorreando agua por la vida, porque así es aquí, es así. Pasta dental, estoy usando esta que me vino en una campaña, la estaba usando porque ya se acabó obviamente, de TNRD, y me gustó bastante. Es más, me saca más cuando me cepillo. Cada cierto tiempo me sale el sarro del medio y eso es genial porque yo produzco mucho sarro, a pesar de que no fumo, pero produzco sarro. ¿Por qué? No lo sé. Y es el Laser Nature Pasta Dentrífica Desodorante, es con ingredientes naturales, amigable con el ambiente, es antiplaca, previene la carie, ion fluoruro, precauciones al contener extractos naturales y vegetales, puede apreciarse una variabilidad en la coloración, mantener alejado fuera del calor, indicado para niños mayores de 7 años, no ingerir. Hecho en España, gluten free. Una vez abierto, dura 12 meses y tengo esta versión chiquita que también la gasté ya. Y esta. Y me encanta. Ven cómo me encanta que la rompí y la usé completa. Ahora quedan 5 productos. Desmaquillantes de ojos. La pasta de dientes la volvería a comprar. Creo que no la dejé. Desmaquillante de ojos, que es de Deli Plus, es decir, Mercadona, 150 mililitros. Y es para los ojos, tienen que evitar que les entre adentro porque pica un poco, por lo menos a mí. Desmaquilla suavemente párpados y pestañas, todo tipo de piel. Y me gusta, lo uso para que no se me irrite tanto los ojos, porque actualmente estoy con este. Agua micelar al óleo, tiene aceite, me salen granitos cada vez que lo uso en el ojo. Por eso me compré este en el Mercadona para gastar ese, y en los ojos nada más que usar este y que no se me ponga, porque si se me ponen esos granitos cuando uso maquillaje, no me agarran maquillaje ahí porque estoy irritado. Y sí, lo tengo otra vez, no, esto está agotado, pero ya tengo uno nuevo usándolo. Otro desodorante, Nivea, este es de Rexona. Me gusta más el de Rexona que el de Nivea, pero uso los dos indistintamente. Este es la misma, tienen como que es lo mismo, ves, invisible, manchas blancas, hielos, al sudor, etcétera, etcétera. 48 horas antitranspirantes y trae lo mismo, 50. Y indistintamente compro los dos, el que veo primero y listo. No me caso solamente con uno. Esto que también me vino en una campaña de TRN, hidrata bastante el cabello. Para cabellos grasos no lo recomiendo, lo recomiendo más para cabello seco porque graso te lo engrosa más. ¿Okay? Porque es sumamente hidratante. Leche de almendra nutritiva y savia de agave ecológica. Aporta suavidad, brillo y vitalidad a cabellos faltos de hidratación. Uso diario, champú hidratante. Y extractos naturales, 300 ml. Personalmente no lo volvería a comprar porque para mi tipo de cabello no es. Corina me está dando señas que ella sí que le gustó y los volvería a comprar. Creo que todavía tenemos la mascarilla y la crema para peinar, que no la hemos gastado porque eso se gasta más lento.
se acabó, se murió. Cataplum pilín, ¡pup! Así. Este era un aplicador, no sé de qué, pero una vez lo encontré así en el... lo de los de esponja. Ah, el aplicador este de esponja. Sí, ese lo usaba más que todo para retirar el exceso de máscara de pestañas que hubiera quedado acá arriba. Así que me da igual. Ajá, este... ¿cómo se llama? Delineador de cejas. No me lo volvería a comprar porque lo usaba para delinear los maquillajes de Halloween. Porque casi no servía, porque tú hacías así, se rompía. Hacías así, se rompía. Se hacía... Era muy seco y tal. Y después me compré un tono muy clarito para mi pelo. Y eso. Y de este lado se supone que tiene sombra. Este lado nunca lo usé, si te soy sincera. Yo sí. Ah, ¿y los quieres seguir usando? Ya no, está igual. ¿Ves? Así. Y es como, no sé, como muy cálido para mí. O para mi gusto. De tipo de ceja. Es de Maybelline Brow Satins. Y es eso, es un dúo cromático en el tono medio brown. Y no me lo volvería a comprar. Estoy feliz con el de Benefit y el de Mercadona, que también ando por aquí, que ya también se está acabando, agotando. Y por último, creo que voy a botar esto, todavía no estoy segura, que es la... ¿cómo se llama? Polvos matificantes. Polvos matificantes de Sephora Perfect and Perfect, porque no les doy acabado. O sea, esto no hace esta hila de que está aquí. No, esto que ven aquí es que normalmente meto la brocha, entonces se queda la brocha, la esponja. Y no le doy acabado y siento que no se termina y no sé. Tengo otros polvos, así que debería botarlo y usar ese. Si lo ven en otros videos, a continuación no lo boté. Si no lo ven, es que lo boté. Es este. Y bueno, y si quieren un polvo que les dure bastante, ya saben con cuál comprar. Y eso es todo por este video, así que si te gustó este maquillaje, este video, y quieres seguir viendo más productos acabados, recuerda darle me gusta, compartirlo con tus amigos y amigos, suscribirte acá abajo si todavía no lo has hecho, darle a la campanita para que te avise cuando subo videos, y nos vemos en el próximo video. No olvides que normalmente te dejo mi cabecita por aquí flotando para que te suscribas, el último canal, que es el último video que subí al canal, y otro que escoja la edición para que tengas varias opciones. Si no te gusta este, tienes este. Si no te gusta este, tienes este, etc. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.